Thank you. Música de cámara, si nos vamos un poco a la definición de diccionario, es el placer social e individual de hacer música con las demás personas. Música de cámara, si nos vamos un poco a la definición de diccionario, es el placer social e individual de hacer música con las demás personas. Ok, hola, hola. Buenas, buenas. Hola, hola, muy buenas noches. Listo, ¿cómo están? Eh, perdón, es que estoy aquí haciendo unas correcciones. Sí, por eso estamos un poquito... Este... Espero que todos se escuche bien. Creo que sí. Se ve un poquito ajustado. Ya ahorita... Cambio para que nos veamos muchísimo mejor. este Bueno, Ariel, si quiere, listo, estamos, empezamos de una vez. Estamos, claro, un gustazo volver a estar aquí en vivo. Eh, esperamos que esté muy bien, de, de parte del proyecto de y de la coordinación de acción social de la UCR en su sede occidental, le damos la muy cordial bienvenida. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? emocionado emocionado porque de verdad hace mucho no nos vemos este tenemos rato ya de no de no streamear pero hoy es un stream especial porque tenemos eh, anuncios especiales y de todo un poquito para hablar sobre en, en, en detalle sobre este nuevo proyecto eh, que estamos por estrenar y, y bueno no emocionado de tratar un poquito ahí al inicio vimos un pequeño un pequeño fragmento de, 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 de cómo de, de lo que estamos traba en lo que estamos trabajando verdad de, de música en conjunto tal vez Ariel puedes explicarnos un poquito qué es esto bueno música en conjunto es un proyecto audiovisual en el cual estamos gestando Cuyo objetivo es dar a conocer qué es la música de cámara. Resulta que, eh, bueno, a partir de, de la práctica que hemos tenido durante ya muchísimos años como terpe y, y desde nuestros perfiles profesionales y todo, más allá de, de, de sentarnos a hacer música de cámara, eh, no hay como una concepción clara de qué significa la música de cámara. Entonces, a partir de eso, quisimos en, en Eutérpio eh, generar un contenido audiovisual, el cual estamos prontos a publicar, y al final de este stream vamos a ver eh, un adelanto acerca de este sobre la música. La música, y bueno, si, si preguntamos qué es la música de cámara, es, el resumen es muy fácil, es música en conjunto. Entonces, así es como se llama nuestro nuevo proyecto. Sí, y bueno, yo creo que es, es importante tratar esto porque... Eh, eh, muy, bueno, nosotros eh, desde Euterpe siempre decimos Ok, Euterpe es un grupo de música de cámara Pero eh, incluso nosotros como músicos eh, ¿Verdad? Ya con unos añitos de estar en esto eh, Yo creo que tampoco hay una concepción generalizada O una definición exacta eh, Digamos interiorizada, ¿verdad? Para los artistas eh, acerca del término, ¿verdad? Entonces... Eh, más que, más que una buscar nosotros una respuesta eh, literal o de diccionario, quisimos plantear una idea muchísimo más, ¿cómo decirlo?, elaborada y ya empezar a, a, a adentrarnos un poquito en el, en el concepto, ¿verdad? De dónde viene la música de cámara, cómo ha evolucionado esta a lo largo de los años, ¿verdad? Y obviamente las diferentes manifestaciones que hay eh, dentro, de, dentro de, del concepto. ¿verdad? muchas veces estamos reducido est reducimos el concepto de música de cámara a una eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, como a digamos a, a una idea un poco abstracta ¿verdad? más bien como, como okay, música de cámara es no sé eh, tocar en un ensamble pequeño verdad eh, o bueno eh, tocar en un en un en un cuarteto de cuerdas tocar en un, en un quinteto de, de vientos, ¿verdad? Y bueno, pero eso no es lo único de lo que se trata la música de cámara, ¿verdad? La música de cámara eh, es un concepto más amplio y bueno, uno, muchas veces cuando uno está en una orquesta o tocando en una orquesta, el director dice, hagamos música de cámara. Y bueno, eso desde que yo soy pequeño siempre es como, ok, pero ¿qué significa? Como que uno va adquiriendo el, con, la concepción, o sea, conforme uno va creciendo en el ambiente, pero no hay una definición exacta y este y muchas veces se separa el, o se cree que el término es únicamente para digamos eh, sectores académicos y sí, yo creo que esto no es así, ¿verdad, Darío? Exactamente, es exactamente, Ale. Eh, de música de cámara en cada país es diferente. El, lo interesante es que, por ejemplo, se importaron las orquestas de Europa, se importaron las bandas que en Costa Rica, llegaron y se hicieron las bandas militares. Más no obstante, la música de cámara, una vez estando ya aquí algunos instrumentos de viento, eh, de instrumentos de la percusión, ya luego surgieron eh, de la manifestación posiblemente más a la pista de la música de cámara, que es la sinorona. Y de, al final de cuentas. Está bien, muchas de las personas que consumen música en Costa Rica es posible que no vayan al Foyer del Teatro Nacional cuando habían conciertos de, de música de cámara, es decir, de, de ensambles pequeños, pero es muy común que en nuestras comunidades hayan esas manifestaciones que al final de cuentas es, son eh, agrupaciones musicales pequeñas que cuya, de, cuya iniciativa es compartir la música con el público. Y también están los elementos importantes, que es el compartir en conjunto, el compartir con personas de confianza, el, el generar un ensamble, el generar toda esta comunicación que se requiere, eh, y para que esta práctica musical sea realmente amplia. Vos dijiste una palabra clave en, 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 para describir un poquito eh, el, la... Digamos que la, la, la idea de música de cámara y es ensamble, ¿verdad? Muchas veces, eh, de hecho, a ver, música de cámara, por así decirlo, vendría siendo eh, un... Tenemos, podríamos dividirlo en tres espectros, ¿verdad? Que es como el, ya el, el, la música solista, es como un, una, un sola, una sola persona haciendo música, ¿verdad? Eso, este, ahí yo creo que no estamos hablando de música de cámara. Y a partir de dos personas... ¿verdad? Ya ahí comienza un conce el concepto de música de cámara, ¿verdad? Sea cual sea ya la agrupación, este, de dos o más personas ya hay un ensamble, ¿cierto? Entonces yo creo que a partir de ahí es que tenemos que empezar a pensar en un concepto de música de cámara. Este, me gustaría eh, antes de seguir la charla eh, hablando eh, sobre la concepción y sobre el proyecto más a fondo eh, mostrarles un pequeñísimo extracto de precisamente la visión que, que una de las visiones verdad de las de una de nuestras eh, de, 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 la, de las músicas que tocan con nosotros ¿verdad? una de las artistas eh, para ahondar un poquito en este término de ensamble este ok entonces voy a pasar el video depende de la música que se quiere crear y, y representar eh, siempre hay como una base, ¿verdad? Que son como los bajos, hay como una melodía, está en la armonía, entonces es importante como tener cierta cantidad de instrumentos que puedan como generar eso. Listo, bueno, ese fue el, el pequeñísimo extracto de, del, de, del, del pequeño documental, ¿verdad? Estamos mostrando más o menos el, el trabajo que hicimos. Sí. ¿Verdad? Este, Obviamente, eh, eh, bueno, todo esto fue un proceso arduo de producción, ¿verdad? Desde, claro. llevó, llevó muchísimos meses, ¿verdad? Y como Llevamos aproximadamente ver... cuatro meses, cuatro meses trabajando en este producto que está pronto a publicarse. Y bueno, para hablarles un poco de esto, ha sido, bueno, más allá de la etapa, de, 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 desde que se germina una idea hasta que ya, ya se, 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 se torna en una realidad. Pues bueno, este proyecto lo desarrollamos conjunto a Nicole Ríos, que es productor audiovisual. Este proyecto audiovisual, que bueno, es, es un proyecto documental y educativo acerca de la práctica de la música de cámara a partir de la experiencia de Uterpe, pero también eh, tomamos eh, junto con, con, con Euterpe y las entrevistas que realizamos los, las personas integrantes de la agrupación. Eh, también contamos con la 110 orquesta y con la cimarrona, la favorita. ¿Y esto por qué? Porque música de cámara, eh, como dije hace un rato, en cada país eh, las realidades musicales, así como las realidades sociales son diferentes. Entonces, aquí en Costa Rica, eh, es muy común que la gente consuma una cimarrona, que la gente consuma también... Eh, que vaya a bailar, que consuma expresiones musicales, que y al final de cuentas, ¿qué es lo que tienen en común, Ale? Esas agrupaciones. Eh, bueno, yo creo que lo que tienen en común es precisamente ese concepto que ya tratamos al inicio, ¿verdad? Es ese, ese ensamble, ¿verdad? Esa cohesión grupal eh, que hay que ir armando como músicos, ¿verdad? Como personas dentro de, de la práctica musical. Y se nos va esa concepción muchas veces, insisto, en al menos nosotros como, como formados académicos, se nos reduce muchas veces ese concepto de música de cámara, ¿verdad? A un ensamble pequeño, o lo que sea. Pero yo creo que eso, el, el, el concepto de música de cámara va muchísimo más allá de estar eh, simplemente con, con cuatro personas tocando música, ¿verdad? Eh, más bien, eh, es precisamente el. Es ese, digamos, idioma que. O sea, ese, ese diálogo que se va formando, ¿verdad?, en un escenario. Y bueno, ¿qué, qué, qué más común que la práctica musical, ¿verdad? Y, y todo que, obviamente, precisamente escuchar a los compañeros que tenemos a la par, escuchar a, a las. incluso al público, ¿verdad? El, el, esta relación que se crea entre los músicos entre los entre el público verdad eso es música de cámara a fin de cuentas eh, yo creo que música de cámara es saber escuchar verdad y lograr como precisamente recibir un mensaje verdad de que, que me está dando mi compañero y yo poder responder verdad de una manera como una mesa como una mesa verdad en una en una cena familiar yo creo que que ese concepto es, es muchísimo más familiar, verdad, el, el, en donde todos estamos hablando y no hay, no hay como simplemente alguien haciendo un discurso, verdad, en una mesa, verdad, con, con amigos o con la familia, no, sino que se crea esta, esta simbiosis, verdad, entre, entre los sonidos y precisamente lo que tienen en común estas agrupaciones es esa naturaleza, verdad, ese, esa simbiosis, esa eh, ese, ese entrelazamiento, digamos, de, de los distintos lenguajes musicales que tiene cada uno, ¿verdad? Y esos distintos mensajes. Exactamente. Y es, bueno, son esas necesidades musicales que tenemos. Y de hecho, en este mundo en el cual nos vamos a desarrollar, que es. Ya va a ser el mundo post pandemia, es el momento en el que deben resurgir la música de cámara como prácticas artísticas profesionales. Es decir, que. que deben todos esos proyectos que muchas veces se generan también dentro de, del marco de una institución, por ejemplo, la, la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Artes Musicales, eh, deberíamos darle más pie a esto para que sean proyectos permanentes, para que sean proyectos que también eh, nos den trabajo, porque al final de cuentas, más allá de solo la pandemia, donde, donde necesitamos... De empezar a, a consumir nuevas expresiones musicales. Eh, y también vivimos en un entorno sumamente saturado de artistas en el cual hay que actuar y hay que pensar diferente. A propósito de eso, eh, me gustaría hacer un comercial. El próximo martes vamos a estar transmitiendo por este medio eh, el taller de marketing para músicos con el, el maestro Esteban Rojas Castillo, el cual es organizado por el proyecto Utero. Perfecto. Y, eh, Ale, contar, contarle a la gente qué se va a encontrar en este video. En este primer video. Eh, bueno, eh, para volver un poquito entonces en el, en el, al, al, al producto audiovisual como tal, ¿verdad? Que ya estamos... Eh, del que estamos hablando. Este... Yo creo que lo, que lo que la gente va a poder encontrar ahí es precisamente... Una manera de entender el, el, el ¿Cómo decirlo? El, el concepto de música de cámara de una manera muchísimo más accesible, ¿verdad? Yo creo que es, es importante. Eh, tenemos eh, ahí, bueno, un poquito de cómo. de la experiencia de, desde Euterpe, como ya lo dijo Ariel, cómo ha sido el proceso de música de cámara, qué significa para Euterpe la música de cámara, ¿verdad? Ya este como tal, las experiencias que hemos tenido incluso eh, cuando nosotros vamos a hacer conciertos, ¿verdad? El, precisamente ese más allá de simplemente eh, el, el fenómeno físico de la música, ¿verdad? Lo cual está bien, pero muchas veces se nos olvida que la música y el arte en general es mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho más que solo ver una imagen, o es mucho más que solo escuchar sonidos, ¿verdad? Es precisamente ese... Esa esas relaciones que se crean. Entonces, eh, eh, yo creo que en el documental se retrata muy bien no solo nuestra visión, ¿verdad? De cómo es la música de cámara, sino se va construyendo precisamente el concepto y Este... se va... También es, se escuchan muchísimos... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, muchas concepciones diferentes de cómo es la música de cámara. Finalmente, eh, creo que el... Eh, a fin de cuentas es, También es un concepto muy, muy personal ¿Verdad? Este, Ariel, no, voy a Voy a mostrar de hecho un pequeño extracto También de Otro pequeño extracto Del video este, Donde también ya, Donde se habla un poquito de lo que ya mencioné anteriormente ¿Verdad? De cómo es este lenguaje Cómo es que se va eh, Cómo es que se va elaborando precisamente el lenguaje De la música de cámara dentro de un ensamble ya sea pequeño o grande, ¿verdad? Y esta, eh, ¿cómo es precisamente el proceso? Yo creo que es un poquito del proceso, de cómo funciona la música de cámara y finalmente lo, los resultados, ¿verdad? De uno como músico y de, las, de la experiencia como tal de lo que es la música de cámara. Entonces, paso de nuevo, otro pequeño extracto de lo que podrán ver eh, próximamente en nuestro documental. El proceso de música de cámara comienza primero del trabajo individual, obviamente cada músico trabaja su música en casa y después en el escenario o en el salón de ensayos cada uno llega con su aporte y al final se, crea un, un, se llega a un acuerdo como tal de ok, yo aporto esto, mira me parece que... que eh, me parece que tu idea está bien, pero podemos acomodarla con esto otro. Entonces es, es este diálogo precisamente que llega a crear finalmente un producto musical. Bueno, ahí vieron un poquito de lo que les mencioné. O sea, una, son extractos muy pequeñitos ¿verdad? De, de, de lo que podríamos ver más o menos en el, en el documental. Eh, esto obviamente ya con muchísimas más intervenciones, con incluso ejemplos musicales que vamos a ver ejemplos prácticos este bueno toda una eh, una maquinaria que se armó verdad este como dijo Ariel ya fueron más de cuatro meses de trabajo este y nos complace muchísimo poder mostrar ya el, el documental pronto este eh, y ese es un primero ese es un primer producto este eh... Este producto audiovisual nuestra intención es darle secuela también, eh, si bien bueno todo es plata como dicen por ahí necesitamos gestar el financiamiento eh, una vez que publiquemos este, este producto audiovisual tenemos también planeado realizar a futuro con el financiamiento eh, adecuado pues eh, una secuela dar, dar pie a una a lo que sería una miniserie si es posible si es pos y si es posible nombrarlo así y también bueno eh, parte de las intervenciones eh, para, y me gustaría retomar esta frase, es, es música de cámara latina, así que entonces van a poder escuchar, eh, como, como hablé antes, de la Cimarrona La, la Favorita, la Cimarrona La Favorita, la, la cual interpreta en una pieza del maestro del maestro William Porras, también eh, otra, eh, la 110 Orquesta del maestro Vinicio Mesa, ambos costarricenses, y eh, también les dejamos un sneak peek de, de un video musical que grabó el Proyecto Uterpe junto con el maestro eh, Carlos Pipo Chávez, eh, de la gran fantasía sinfónica, originalmente sinfónica, la gran fantasía sobre temas folclóricos costarricenses eh, del compositor Julio Fonseca, en un arreglo magistral para el Proyecto Uterpe, del compositor costarricense y joven, y amigo nuestro de Euterpe, el maestro Sergio Delgado. Perfecto, bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando esta presentación de lo que se viene del proyecto Euterpe. Este, importante decir que, eh, obviamente, esto no lo hicimos solo nosotros, de nuevo agradecer muchísimo, primero, a la, a la, a la Coordinación de Acción Social de la Universidad de Costa Rica en Sucedo Occidente, primeramente por darnos la oportunidad de hacer volar nuestros sueños, ¿verdad? Y eh, importante decir que, obviamente, eh, este primer producto es desde la visión de Euterpe y la idea, precisamente, como dijo Ariel, es expandir un poquito de la dimensión de la música de cámara, ¿verdad? Porque, como dije, no se reduce a la, de, a la dimensión de, de la acción social en que nosotros estamos, sino también está... Eh, dimensión más académica, la dimensión de incluso de otras, dentro de, de, la, de la música de cámara, dentro de otras expresiones de artísticas, danza, teatro, e incluso, ¿por qué no?, la música popular como tal, ¿verdad?, eh, que tanto escuchamos, eh, surge precisamente de esta semillita de la música de cámara. Entonces, sin más, eh, de nuevo agradecer también a Nicoa Ríos. El, el director de fotografía, ¿verdad? Y de, de video de, de, este, de este producto audiovisual. Agradecer. También, tam a ¿También? Eh, también agradecer a Kendi Corrales y a Girlani González, eh, productoras del, eh, que trabajaron con nosotros también. Eh, y también, bueno, a nosotros dos, el, eh, aquí el presente director eh, general del proyecto UTERPE y di, yo, mi persona Alejandro como director artístico del proyecto este bueno yo creo que estamos cierto Ariel este claro eh, nada más reiterar el agradecimiento también a la, si me una, la favorita a la ciento orquesta y también a todo el equipo musical María Jesús Gabriel Gerson y Carolina que también formaron parte del proyecto Terpe ustedes, bueno, les dejamos el preview de el primer episodio, esperamos, primero de varios, de música en conjunto. Muchas gracias. Música de cámara, si nos vamos un poco a la definición de diccionario, es el placer social e individual de hacer música con las demás personas. Se, se hace eh, casi siempre presentación de instrumentos para que las personas conozcan todos los instrumentos que hay. Eh, hay como que luchar con eso y, y de verdad que si no fuera por la música que uno la quiere y la ama tanto, eh, sería muy difícil.